Ya visitaron bien hoy, ¿verdad? Hola, ¿cómo están, chicas? Bien, ¿tú qué tal, Alex? Hola, Dulce. Hola, Hola, Dulce. ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia de Jeje Guate. ¿Cómo han estado? Cuéntenos. ¿Qué tal, Frito? Pues bien, mira, ya se dan cuenta del recuerdo que nos sacó Facebook el día de hoy. Ya hace un Sí, año en que estábamos. hace un año estamos celebrando nuestro primer encuentro presencial, ¿verdad? Eso es. Presencial, Así sí, ahí bien nos miramos más alegre, bonitos. Aquí nos más miramos bonitos, gorditos. más bonitos y gorditos. Hemos cambiado a lo largo de un año. Los años han pasado y las libras han subido, dijo alguien. Sí, pero ese primer encuentro fue bien, bien especial, ¿no? O sea, ya Sí. después de compartir virtualmente en varios eventos y ya después ya viéndose de manera presencial fue bien especial. Y eso es lo que también nos está uniendo cada día más como familia, como que Guate que somos, ¿verdad? Y sobre todo para brindar muchas tips y capacitaciones para esta audiencia que nos tiene siempre presentes. Sí, fíjate que yo estaba viendo cuando todos posteamos el recuerdo, todos concluimos en algo, somos una familia. Y el factor común fue eso, todos colocamos lo mismo. Fuimos un grupo, o hemos sido un grupo de que veníamos de varios lugares, de varios lugares de estudio y todo eso. Y la vida, pues sí, el Señor nos ha permitido unirnos. De primero así, prácticamente era un tiro al aire a todos desconocidos y ahora nos sentimos parte de una familia y nos alegra mucho pues estar aquí con ustedes y ustedes también, la audiencia de Jeje Guate, que también ya son parte de la familia, ya cuando lo leemos extrañamos, ¿quién no nos ha comentado? Vamos a irles a marcar tarjeta. Así es, Alex. Ahí tenemos a nuestro mentor, tenemos a Mari desde Paraguay, a nuestros otros CAPS también están por acá saludándonos desde sus casas, desde sus trabajos. Todos estamos en diferentes lugares, pero siempre pues nos unimos para colaborar y hoy no es la excepción en este horario tan inusual, pero es que les traemos grandes noticias, ¿verdad, chicos? Exacto. Sheila, ¿tú sabes por qué Exactamente. estamos hoy aquí? Sí, pues estamos hoy aquí reunidos para contarles que Google ha sacado ya una edición, fíjense, con estrategias donde podemos estar utilizando las herramientas de Google en diferentes escenarios y para diferentes actividades que tengamos que hacer con nuestros alumnos. Entonces, hoy tenemos dos invitadas que nos van a estar platicando sobre estas estrategias. Excelente. ¿A qué Yo no creo que a sabe una quién ya sabe? la conocen muy bien, ¿verdad? Hagan sus apuestas, ¿quién será? Yo creo que las dos son parte también de nuestra familia, una local y una extranjera, pero también con mucho cariño las trajemos hoy para que nos cuenten sobre estas estrategias. ¿Las traemos ya? ¿Qué dicen ustedes? Pues, sí, Sí, es hora. vénganse. Vamos a llamar. Adivinen quién llegué. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Betsy. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy con problemitas de conexión, no puedo verlos, pero espero que ustedes me puedan ver, pero sí los escucho bien. Sí, te Bueno. vemos muy bien, Clara. Muy clara tu imagen. Bien, wow. Buenas tardes a todos, aquí contenta de compartir con ustedes y no puedo esperar para desempacar este manual de estrategias en el que hemos tenido la oportunidad de colaborar, así que gracias por estos minutos que nos van a permitir compartir. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, yo me siento también parte de esa familia de Jeguate, que son increíbles todos, todos, todos. Tan linda, Claudia, como nos hace sentir de bien. Y por ahí Mari también comentaba ahí, de Uruguay también nos decía Mari que son una gran familia. Pues tú también eres parte de nuestra familia, está Mari Cabral también. Nosotros la apreciamos mucho, hemos aprendido mucho. Ustedes, de verdad, esta es una familia muy grande. Yo veo que trascendió las fronteras de Guatemala con muchos grupos de educadores de Google, quienes cuando los miramos, ¡ay, yo la conozco, mira! Le prende la tele, que están ellas. Entonces ya hacemos la bulla ahí, nos gusta bastante. Y hoy nos sentimos muy honrados, créanme que nos sentimos muy honrados
muy agradecidos con Dios por conocer gente tan linda como ustedes, y especialmente porque sé que ustedes han sido invitadas como coautoras de un manual muy especial. Y yo, nosotros quisiéramos saber, porque de eso trata este tiempecito, escuchar tanto a Betsy como a Claudia, que nos cuenten cómo fue esa experiencia, cómo las contactaron, qué hicieron, si nos pueden pasar un poquito eso, porque creo que nos viene muy bien para nosotros ahorita que vamos a ya a recargar las pilas para el próximo año. Así que no sé quién quiere contarnos cómo sucedió y qué hicieron ustedes. Uruguay primero, por favor. Bueno, gracias, Betsy. Bueno, en mi caso, bueno, me contactaron de Google for Education, Daniel, para ser exacta, Daniel Reboledo, y bueno, me hizo la propuesta, y es como que no podés creerlo, y decís, obvio que sí, ahí voy a estar. Y fue una experiencia espectacular, 8 trainers, bueno, en realidad después éramos 10 que hicimos el libro, y un grupo de trabajo re lindo, trabajar, además la primera reunión no sabías con quién te ibas a encontrar, y al final éramos todas caras conocidas. Betsy, pienso que también te pasó más o menos lo mismo. Sí, por mi parte, pues fue Andrea Barrios, que como saben, pues ya es muy conocida, ha estado con nosotros en algunos eventos, y lo mismo que Claudia, pues nos lanzaron esa propuesta y era, creo que, una gran oportunidad para brindar un aporte que en esta ocasión pues sería con la marca Google for Education. Así que eso pues le da, creo que, mayor alcance a lo que podemos compartir con los educadores para que lo puedan implementar en sus clases. Exacto. Sí, además la guía también de la gente de Dilar de México fue espectacular, siempre dispuestos ante cualquier duda. Yo, por lo menos, que soy muy preguntona, enseguida reuniones y contestaban el chat y nos iban guiando a ver qué es lo que se quería que hiciéramos, ¿no? Una linda experiencia y un producto que creo que salió redondito y que les va a ser sumamente útiles a muchísimos docentes que lo van a poder aplicar en sus aulas. Precisamente apoyando lo que comentas, Claudia, en cuestiones del trabajo, creo, en conjunto que coordinó Edilar, en este caso, que fue la editorial, si mal no estoy, es una editorial sí, que puso todo este trabajo en un solo manual. Coordinar con las distintas personas o los otros coautores, creo que de verdad se merecen las felicitaciones, porque sí fue, aparte que nos tenían a todos bajo confidencialidad, fue un trabajo interno intenso, comunicación, todo el tiempo. Eso fue lo más difícil, cerrar la boca y no decir nada a nadie. Aquí te pueden dar fe que nunca dije nada hasta el día que salió. Exactamente. Sí, damos fe. Pues buenísimo, y de verdad que, como les decía, pues honrados, y decirles a ustedes, pues qué bueno, porque sin duda también quienes están atrás de los grupos de educadores de Google, pues han puesto la vista en ustedes y en los otros coautores de este manual, obviamente por el trabajo tan excelente que han hecho en las comunidades que ustedes pertenecen. Así que de parte de GG Guate, para las dos, felicitaciones. Muchas felicitaciones y como les digo, orgullosos de decir, yo conozco a la Claudia, yo conozco a la Betsy. Así estamos aquí, el live muy de confianza, esta es Claudia, live de confianza acá. Ok, entonces seguimos con... Muy orgullosa de ustedes, chicas. Y en el chat de la transmisión estamos colocando ya el link hacia este manual para que nuestra audiencia también lo tenga a mano. Sí, el manual es un ebook, vamos a aclararle a la audiencia que lo van a ir leyendo, y además haciendo clic en los distintos enlaces van a poder ver los tutoriales que hicimos cada uno de los coautores y el material que les fuimos dejando. En mi caso, por ejemplo, les dejé varias plantillas para que vayan, que sean reutilizables, y bueno, todos creo que fuimos dejando plantillas, libros para que puedan seguir leyendo y aumentar el conocimiento de dónde fue sacado los autores originales. Por ejemplo, en mi caso, que hablé de DUA, de Diseño Universal para el Aprendizaje, bueno, también ahí tienen el libro original de DUA si quieren ampliar la información.
Muchas gracias a ambas, pero queremos conocer también un poquito más de ustedes. Sabemos que ambas son líderes de GEG, pero también son líderes de G-Labs, así que queremos saber cuál es su rol en cada uno de esos grupos y que nos cuenten a todos los que estamos aquí pendientes de esta entrevista. Bueno, a ver, sí, yo soy líder de GEG Colonia del Sacramento, Uruguay. Por ahora es el único GG acá en el Uruguay, así que, bueno, brindamos al igual que GG Guate, talleres y webinars, y bueno, todo esto lo hemos podido hacer gracias a la mentoría que hicimos de Martín Huber, que es el mentor, nuestro mentor, igual que a ustedes, y bueno, y también participo de G-Lab, y que bueno, la función, bueno, en realidad generar como ideas, coordinaciones, webinar, también estamos en el grupo de entrenamiento a trainer junto con Betsy y Sheila, y bueno, de eso es capaz que puede explicar mejor Betsy, yo hago más el apoyo logístico, digamos, Betsy se encarga además de traducciones y dictado. Bueno, yo creo que facilitar esos recursos es básicamente la misión o la función principal del G-Labs. Para quienes no lo han escuchado, este grupo pues se denomina de esta forma porque es un laboratorio experimental donde líderes y capitanes, incluso miembros de distintos grupos de educadores Google, han unido fuerzas siempre con la característica de ser un trabajo voluntario, es decir, todos unimos fuerzas, ideas, el ánimo para seguir llevando estos proyectos a cabo de forma totalmente voluntaria y con la misma alegría con la que funcionan todos los grupos de educadores de Google. Pero en particular, pues nos hemos denominado G-Labs por más que todo tomar esos riesgos de experimentar, ver qué funciona, lo que no funciona, pues nos deja una lección y allí vamos juntos apoyándonos a poner en marcha la implementación de esas ideas. Así que no dejen de seguir a G-Labs porque se vienen cosas muy interesantes que el equipo está preparando. Exactamente. Y eso es lo que les podemos contar de G-Labs. Ahora, pues, en cuanto a nuestro liderazgo en los grupos de educadoras, creo que es algo que también nos ha ayudado a estar a la vista con lo que se comparte. Así que yo no dudaría que si ustedes, hablo para mi equipo y para quienes estén viendo esta entrevista, están haciendo un trabajo que a veces les hace pensar que no es mucho o que quizá no está teniendo muchísimo alcance o el alcance que quisieran, sigan esforzándose, sigan aportando porque realmente a largo plazo pues tiene una recompensa y hoy por hoy, Claudia, yo podemos decir que nos sentimos, creo que premiadas podría ser la respuesta. Una buena recompensa es saber que ustedes apliquen las estrategias, pero pues que ya te contacten de Google for Education ya es un extra, así que vamos a continuar, si no me emociono. Exacto, pero la verdad que sí, Betsy, y yo aliento a que la gente se certifique con nivel 1, nivel 2, con trainer, coach. A mí realmente me cambió la vida y mis prácticas educativas cambiaron muchísimo a partir de las certificaciones y bueno, y esto de poder llegar a tantos colegios, a tantos educadores, fue un cambio importantísimo. Así que los aliento a seguir aprendiendo, estudiando. No es tarde, no importa la edad. Yo ya tengo unos cuantos añitos por encima de varios educadores y se puede seguir aprendiendo, estudiando, aplicando. Así que no se detengan. Totalmente de acuerdo contigo, Claudia, que no se detengan a seguir aprendiendo y sobre todo impactando el conocimiento de nuestros alumnos, ¿verdad? Que son los tremendos receptores de este conocimiento. Y cuéntenos de qué se tratan sus estrategias. Te voy a Claudia primero y después Betsy. Bueno, entonces, la estrategia que yo explico en el manual son rutas de aprendizaje inclusivas. O sea, aprender a realizar con una sola planificación, atender toda la diversidad del aula. Básicamente sería eso, donde tienen, la fundamentación pedagógica del DUAL, Diseño Universal para el Aprendizaje, y unas plantillas para descargar, donde primero
La idea es que el docente pueda planificar su clase. Para eso tiene un documento donde ahí se les dice, bueno, que por ejemplo, una herramienta de YouTube, un video de YouTube, utilizar diferentes herramientas para hacer los videos interactivos, una presentación auditiva, otra visual, pictotraductores, diferentes aplicaciones que pueden ir integrando, van poniendo los enlaces y luego descargan el slide y en ese slide pueden ir insertando, ya está preparado, pero por supuesto, no es un régimen a seguir exacto, no es una receta. La idea es una idea general que la pueden ir adaptando. Lo importante es que lo puedan contextualizar cada uno a su clase, a sus alumnos, y armar esas rutas con una flexibilidad curricular suficiente para poder integrar a todos los chicos. Básicamente de eso se trató mi estrategia. Y cuando decimos una educación con inclusión, tú te estás refiriendo a diferentes estrategias para que el alumno sienta que el aprendizaje es accesible. Claro, accesible y significativo, ¿no? Que se puedan cumplir realmente los tres pilares de la inclusión, que esté la presencia, la participación y el progreso. Entonces, no es siento al nene a la clase y como no sabe, no entiende, no sé, que haga dibujitos. No, tiene que participar y tiene que poder entender, el derecho a entender lo que lee, el derecho a expresarse. Entonces, bueno, si no lo puede hacer de una manera escrita, que bueno, que lo haga oral y utilice alguna herramienta, una rampa digital que le permita traducir su texto al habla lo que dijo a texto. O inversa, o viceversa, con un pictotraductor, por ejemplo, escribir la oración y pasarla a imágenes, usar mapas mentales, cualquier tipo de estrategia atendiendo la diversidad de esa aula. Sea una discapacidad, una dificultad específica, una dificultad en el idioma para chicos extranjeros, para cualquier niño que sienta que no puede ir al ritmo del común del grupo. Esa es la idea de la inclusión, atender a toda la diversidad. Exactamente, y las herramientas de Google se prestan para esta estrategia, ¿no? Exactamente, a veces con cositas sencillas como utilizar una letra de tipo sans serif, ya estamos atendiendo a los chicos con dislexia. En lugar de usar una letra 12, usar 14 o 16 con un interlineado de 1.5, estamos atendiendo chicos con problemas de visión. Entonces, son pequeños tips que están ahí escritos en ese documento que nos permiten ampliar nuestro público objetivo, ¿no? Nuestros alumnos, y que más niños puedan atender y entender. Y todo en una sola planificación, no estar haciendo 20 planificaciones distintas o 5 o 6 planificaciones distintas para dar una sola clase. Exactamente, ese es el asunto que a veces dicen los docentes, ¿a qué horas planifico tanto para cada uno? Pero con solo hacer estos pequeños cambios dentro de los documentos que nosotros usamos, ya estamos incluyendo a todos nuestros alumnos. Exactamente, esa fue la idea de este, que es el capítulo número 2. Y Betsy, también, a ver, te pasó la palabra, hizo una cosa espectacular. Nos vamos al capítulo número 4. Bueno, antes de mostrarles en qué estrategia me quiso enfocar, quisiera recalcar algo que Claudita mencionaba, que es el tema de la inclusión, y creo que muchas veces se nos olvida que todos nuestros estudiantes tienen distintas formas de aprender, distintos intereses, y de ahí es donde parte la estrategia que yo estoy compartiendo. Precisamente tratar de capturar a ese estudiante que está tal vez desmotivado o de repente ya ni siquiera los puntos, porque muchas veces nos valemos de los puntos, ¿cierto? De esto vale 100, pero ¿qué pasa cuando ya no vale puntos? Entonces, mi estrategia lo que propone es traer a la clase algo con lo que ellos ya están familiarizados. Y también debo mencionar que esto no es inventar la rueda, lo que Claudita presenta, lo que nuestros colegas coautores presentan, no es
tampoco inventar el agua azucarada. Son estrategias que de repente ya están afuera, que han sido probadas, pero la intención de traerlas a sus manos, profesores, y en su idioma, es que ustedes se animen a intentarlo. Claudia y yo, y seguramente los demás autores, nos enfrentamos a estas estrategias y en algún momento dijimos, bueno, ¿qué pasaría si lo pruebo en mi clase? Y efectivamente de eso se trata el capítulo 4. Como decía Claudia, ahí están los videos, y Claudia no me dejará mentir, este video fue todo un reto, ya no sé cuántas veces lo repitió ella, pero... varias veces. Porque lo teníamos que dejar en un tiempo límite para poder explicarles a ustedes. Sin embargo, como dice ella, a lo largo del capítulo ustedes van a encontrar más enlaces donde pueden consultar, van a encontrar otros tutoriales que seguramente les van a ayudar. Y por supuesto, lo que vienen a buscar este manual, que son las plantillas que utilizamos. Y ciertamente, no solamente las plantillas son el atractivo, sino... ¿qué tal si ustedes utilizan este manual para justificar por qué están implementando nuestras estrategias en sus clases? Aquí, como decía, ya está toda la fundamentación teórica y hay una confesión aquí que tienen que leerla. No sé si Sheilita ya lo leyó, pero hay una confesión y creo que es algo que todos sentimos la primera vez que vamos a intentar una estrategia. Yo tenía mucho miedo de probarla y sinceramente me tomó tiempo poderla poner en marcha. Y bueno, después de haberla experimentado en mi clase, pues me dio muchísima alegría poder traer este aporte a este manual. Yo creo que Claudia fue parte de esa experiencia en la que nos dijeron, bueno, seleccionen qué estrategia van a compartir. Así que teníamos que ir a nuestro maletín de herramientas a ver qué era lo que estábamos haciendo que realmente tuviese un impacto y que fuera un aporte valioso en este manual. Así que yo sí les quiero motivar a que no dejen de leer esa experiencia que les cuento ahí, porque realmente es una confesión, y que le den una oportunidad a utilizar este sistema de puntos de experiencia. Les decía que es algo que sus alumnos ya conocen. ¿Por qué? Porque todos esos chicos... juegan videojuegos y de una forma u otra saben que son los puntos de experiencia, están ganando insignias por pasar niveles. Entonces, inténtenlo en su clase, pónganle ese ingrediente o ingredientes de la gamificación para quienes están familiarizados con la misma. Ojo, gamificar no es lo mismo que el aprendizaje lúdico, así que cuidado con eso. Vean bien, aquí se los estoy dejando todo muy detallado. No todo tiene que ser digital, por supuesto, pero con las herramientas de Google, pues obviamente van a poder incluso hasta automatizar su sistema de puntos y hacer en paralelo un sistema de puntos para sus libretas o reportes de calificaciones, que es lo que a mí me resultó fabuloso y me dio la oportunidad de brindar lo mejor de ambos mundos. Así que, bueno, eso es lo que yo puedo compartir. Sí hay bastantes páginas en el capítulo 4, pero hay muchísimos más capítulos y creo que vamos a hablar un poquito más de eso. Claro que sí. Lo que estamos poniendo en el chat, ¿verdad? Que con estas estrategias definitivamente estos alumnos van a estar más motivados a venir a la clase y a aprender. Claudita. Exacto. Y vamos a nombrar también, Betsy, a nuestros compañeritos coautores. ¿No te parece? Definitivamente, vamos a ir aquí a la parte principal. Esto ha sido enriquecido con todos los sabores de Latinoamérica. Exacto. Tiene de todas partes de Latinoamérica y para comenzar, pues acá, a ver si tú te recuerdas, Claudia, hoy mencionando el tema. Candela Durruti desde Argentina, que hizo un trabajo por estaciones. Rotaciones rotativas. Que ofrece mayores oportunidades de aprendizaje a través de la planificación horizontal, lo cual es sumamente importante, ¿no? Después estaba Patricio Romero desde Chile, El arte a tu alcance con Google Arts and Culture, hizo un viaje para conocer cómo se moldea parte de nuestra historia, que lo pueden adaptar a cualquier país, a cualquier lugar, para todo tipo de clases. En el capítulo 5,
ayúdame con la pronunciación, Gagan Agarwal, ¿no? Ah, sí, sí, Gagan. Agarwal, bueno, que es de Reino Unido, enseñó el arte de resolver problemas con cuartos de escape digitales, que es un proceso re lindo también, para validar datos con Google Form y crear oportunidades y resolución de problemas centrados en el estudiante. Después, desde Perú, nuestra querida Miceli, que le mandamos un beso grande, María Ruiz Adanaque, empoderando las clases, organizando espacios y portfolios virtuales como medio de evidenciar los logros. Con Google Sheet fue, y bueno, y teniendo en cuenta el aula híbrida y el aula virtual. Después estaban estos chicos de Edilar, que eran Saúl Mendoza y Berta Francisco, que hicieron un conocimiento compartido empleando la técnica de rompecabezas. Me pareció sumamente original porque no la conocía, así que muy bueno también el rompecabezas para fomentar sobre todo el trabajo colaborativo. Desde Bolivia, Alan Muñoz, elige tu propia aventura con formularios de Google, que hizo, bueno, la motivación, el impulso para el aprendizaje autónomo. También le mandamos un gran saludo a Alan. De México, Javier Balán hizo actividades de encuadre para las clases, recuperando los conocimientos previos del estudiante al iniciar las nuevas temáticas. Y más con todo este tiempo de pandemias en los distintos países, es fundamental esta estrategia, está muy, muy buena. Y Luis Perluz, de Colombia, el diseño del sistema de retroalimentación entre pares, dinámicas de colaboración y cooperación, bueno, también que ella aplicó el uso de Autocrat. Y está muy bien explicado todo el sistema. Y yo pienso que con toda esta información, Claudia, perdón que te interrumpa, para quienes son coordinadores o coaches, creo que se ahorran un buen tiempo, porque esta guía está súper completa. Entonces, cualquier estrategia que les gustaría que sus maestros conozcan o que acerquen a sus clases, pues podrían simplemente facilitarles el manual y ahí está el paso a paso. Exactamente. Sí, está todo bien detallado con videos, capturas de pantalla. Y además, muchos pertenecemos a GG y cualquier duda saben que se pueden comunicar con cualquiera de los GG y si los conectamos con quien deseen, también eso, Betsy, también. Sí, definitivamente creo que en una futura oportunidad sería muy lindo poder ampliar en detalle cómo funcionaron las estrategias y, como decía Luis Pertus, en algún momento nos deberían de llevar de gira. Exacto. Para tener estos talleres sería algo muy bonito, ¿verdad? Exactamente. Pero la verdad que fue una experiencia maravillosa y bueno, y gracias por darnos la oportunidad, a veces a mí, de contar esta experiencia, de acercarles un poquito más el manual y que, bueno, que la gente lo descargue e intente probarlo. Las 10 estrategias son aplicables a cualquier aula, a cualquier primaria, secundaria, las pueden aplicar perfectamente. Todas las estrategias tienen la misma estructura, ¿verdad, chicas? Su video tutorial, las plantillas que podemos utilizar y la fundamentación teórica también para que tengamos ahí un background de conocimiento también. Sí, sí, todo tiene esa estructura y todo con su fundamentación porque, digo, a ver, no es... la tecnología tiene que tener un sentido pedagógico. Entonces, en el aula, si no, no sé para qué. Por lo tanto, el por qué, el para qué y el cómo está escrito en este manual. Felicitaciones, es un gran trabajo. Yo me sumo igual a felicitarlos porque sí, se mira que le metieron cabeza, tiempo y te sé decir que sé que le pusieron toda la pasión. Y se nota, ya estuve ahí curioseando ahí cómo está el manual, dándole un vistazo, y está muy, muy completo. Muchísimas gracias por el aporte que dan a toda la comunidad. Gracias, así chicos, es. Gracias. Antes de que le deje a Dulcita la palabra, solamente acuñando un poquito lo que decía Claudia, y
incluso lo puse en alguna parte del manual, lo estaba intentando buscar, pero parafraseándome a mí misma, es la tecnología no es el fin, es solamente un medio. Exacto. Y por eso es que este set o este conjunto de estrategias viene a cambiar el juego, porque ya no vamos pensando en las herramientas como tales, sino que llevamos el objetivo de aprendizaje en mente para poder definir qué estrategias en su caso pudieran ser las mejores opciones para facilitar esa experiencia de aprendizaje. Exacto, y además pueden adaptarlas, por supuesto, siempre digo contextualizarlo a sus clases, mezclar una herramienta con otra, buscar, todo se puede hacer ahí, una ensalada de todo y todo funciona, es la idea. Así es que nos queda de tarea a todos los docentes, ¿verdad? Ponerse a leer, ¿verdad? Tomarse el tiempo para ese paso a paso, para ver qué estrategia es más aplicable. Ahorita tienen ese tiempo de vacaciones muchos acá en nuestro país, ¿verdad? Para que retomen esas energías y puedan ver para el próximo año cómo pueden innovar en sus clases. No olviden que ese enlace ya se compartió en los comentarios, también se va a quedar en la descripción del video, porque bueno, algunos tenían ahí un poco de problema para poder descargarlo y visualizarlo, para que ustedes lo busquen al terminar, ¿verdad? Este video también queda luego video grabado para que puedan volver a retomar y observar dónde cada una de las explicaciones que realizaron nuestras queridas líderes. Muy bien, y pueden mirarnos en el chat las felicitaciones a cada uno de ustedes. Y por supuesto, al resto de coactores de este manual, que se mira que está muy bueno. Y haciendo un tenor de lo que decía Dulcita, pues sí, ahorita tenemos un poquito de tiempo libre en medio de las actividades que hay que hacer, que nos pueden a limpiar la casa, cocinar a la esposa. Pues por ahí, en nuestro recreo, nos va a tocar leer este manual, porque es cierto, que a veces se te caen las ideas. O se te bloquea la creatividad por una clase, pues ahí está el manual. Vamos a ir a leer el manual y sin duda algo lindo nos vamos a llevar y sobre todo ponerlo en práctica. Y tal como decía Betsy y Claudita y sin duda los demás compañeros que participaron en este manual, creo que es gratificante ver que una idea que tú tienes, que la estás compartiendo, que alguien la lleve a la práctica, eso es más que gratificante. Exacto, sería buenísimo que nos pudieran escribir y contarnos o en el chat, de aunque pase un tiempito, y bueno, a ver cómo les fue, qué estrategia y qué adaptación tuvieron que hacerla para poder adecuarla a sus aulas. Exactamente, sí. Que este sea un documento vivo, decimos, ¿verdad? Y dinámico. Sí, también estamos, estaríamos muy contentos de compartir en sus grupos de educadores. Creo que los demás coautores también son bastante accesibles, así que pues va a ser un gusto ampliarles cómo o darles alguna retroalimentación que necesiten. Así que ya saben que estamos atentas a lo que necesiten. 10 capítulos, Betsy. 10 capítulos fueron. Son 10 estrategias, 10 capítulos. 10 programas lindos que tendrá Jeje Guate. Porque... muy bien, Alex, muy bien. Ahí nos vamos a Altura Educativa, ¿verdad? Con las 10 estrategias. Con Jeje Guate se van de gratis a la gira. Eso está bueno, tenemos ahí nuestro boleto. Así que no dejen de consultarlo, ¿verdad? Para que toda esta creatividad también se lleve a cabo en el salón de clases. Así que les agradecemos tanto a Claudia como a nuestra querida Betsy. Bueno, las dos son queridas para nosotras y pues estamos muy orgullosas de su trabajo y que hayan venido a compartir con nosotros un poquito de todo lo que ustedes realizaron y de que las otras personas también compartieron, ¿verdad? Entonces esperamos que este programa haya sido de mucho beneficio para todos ustedes en esta hora inusual. También los invitamos que el miércoles haya ahí por ahí un programa también a una hora diferente, así que estén atentos a nuestras redes, ¿verdad? Y a todo lo que se viene. Sabemos que ya estamos en la recta final de este año, pero no dejen de aprender y actualizarse. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, cariños para todos y esperemos algún día podernos dar un abrazo real, no virtual. Así es. Sí, Claudia, así es. Bien, lo mismo decíamos hace un año y ya nos dimos varios abrazos de ahí.
Bueno. Gracias, chicos, y gracias a la audiencia. Nos estamos viendo entonces. Que tengan todos un lindo tiempo, que ya se vienen las fiestas. No dejen de ver esta entrevista, va a estar saliendo en el boletín mensual de este mes. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Feliz tarde. Chao, chao, gracias.